Muy buenas, mi nombre es Manrique Umaña, soy especialista en medicina de emergencias de San José de Costa Rica y estoy en el Congreso Mexicano de Medicina de Emergencias ahorita. Tengo un interés particular o especial en la parte de educación médica y sobre todo el uso de tecnologías disruptivas, incluyendo el uso de redes sociales para diseminar información médica. Parte de lo que me interesa en este sentido es poder compartir conocimiento con gente en otros sitios lejanos que tal vez no tengan acceso a cierta información. Me correspondió dar ahora una charla en este congreso acerca de la vía aérea fisiológicamente difícil. Y es que estamos acostumbrados a evaluar una vía aérea difícil desde el punto de vista anatómico. Entonces hay múltiples mnemotecnias para poder definir cuando un paciente tiene una vía aérea difícil y saber qué estrategias utilizar en ese caso. Pero ¿qué pasa cuando la vía aérea no es difícil anatómicamente, sino fisiológicamente difícil? Entonces hay tres factores principales, tres entornos principales en los que el paciente puede meternos en grandes dificultades. Uno de esos es el paciente que está hipoxémico, en cuyo caso hay ciertas estrategias que podemos hacer. Por ejemplo, posicionar adecuadamente el paciente. Entonces, levantar la cabecera para alinear los ejes. No debería ningún paciente intubarse plano. La otra opción es hacer una estrategia que se llama Nose Desat, que es colocar una cánula nasal pegada al flujómetro en la pared y subirlo no a 1, 2, 3 o 4 litros, sino subirlo a más de 15 litros por minuto y encima poner una mascarilla con reservorio igual pegado al flujómetro a más de 15 litros por minuto. Entre eso y dando posición podemos maximizar la preoxigenación de los pacientes. Sin embargo, algunos de los pacientes por su fisiopatología van a requerir otro tipo de medidas. En ese caso, podemos utilizar alguna otra alternativa, como por ejemplo el usar una cánula nasal de alto flujo, es una de las alternativas. La otra es dar ventilaciones positivas con la máscara y el lambú. Pero colocando una válvula de PEEP que nos va a permitir no solo oxigenar al paciente, sino darle algo de presión positiva. Y la otra opción es usar un CPAP, que es un dispositivo de ventilación no invasiva que nos permite de nuevo no solo dar oxigenación, sino darle presión positiva al paciente y optimizar esa parte de preoxigenación de la secuencia de intubación rápida. La segunda instancia es el paciente que está hipotenso. Entonces, si el paciente está hipotenso, nosotros vamos a empeorar su condición si lo intubamos por una serie de razones. En todo caso, lo que tendríamos que hacer con esos pacientes son una de tres cosas. Lo primero es suministrarles algo de volumen para levantar la precarga. Lo otro que podemos hacer es cambiar la dosificación y el tipo de medicamentos que usamos habitualmente. Entonces, usar ketamina como primera línea porque es el fármaco que va a producirle menos cardiodepresión. Pero además de esto, podemos disminuir la dosis del agente inductor que utilicemos y aumentar la dosis del bloqueador neuromuscular, y eso nos va a permitir un menor impacto desde el punto de vista hemodinámico. Y la tercera cosa que podemos hacer es empezar a usar vasopresores. Entonces, podemos hacer una cosa que se llama push-dose pressors, que es básicamente usar una doble dilución de epinefrina. Diluimos una ampolla de epinefrina en 9 cc de solución salina. Y eso, de ahí tomamos 1 cc y lo volvemos a diluir con 9 cc de solución salina, nos da 10 microgramos por cc. Y eso lo podemos pasar de 2 a 3 cc y esperar de 2 a 3 minutos cada vez que lo administramos hasta lograr tener presiones arteriales sistólicas adecuadas. Y la otra opción es lo que se llama un dirty EpiTrip, que es una bomba sucia de epinefrina, donde tomamos 1 litro de solución salina y 1 miligramo de epinefrina. Y los combinamos y eso nos da una solución de 1 microgramo por cc. Y de ahí llevamos al paciente de 2 a 10 microgramos por minuto, titulando la cantidad de gotas que le pasamos con la presión arterial sistólica meta que nos hayamos planteado. Con eso podemos solventar la parte hemodinámica. Y la tercera condición de las que les mencioné ahorita es el paciente que está acidótico. Ese paciente tiene un volumen minuto elevado que implica una frecuencia respiratoria elevada y un volumen de aire corriente elevado. Entonces, si lo intubamos, vamos a cortar ese mecanismo compensatorio que tiene y el paciente claramente puede hacer paro al frente de nosotros. Entonces, dos estrategias para tener en mente es una, tratar de retrasar la intubación del paciente
para tratar de corregir la parte metabólica que lo tiene en estado acidótico antes de hacer una secuencia rápida de intubación. Y la segunda es que si de fijo tenemos que intubar al paciente, entonces poder tratar de emular lo que el paciente estaba haciendo previo a la intubación. Entonces, si tenía una frecuencia respiratoria de 30, entonces una vez que lo intubemos y lo hagamos lo más rápidamente posible, ponerle en el ventilador también 30 por minuto de frecuencia respiratoria. Y con eso vamos a tratar de evitar que tanto la hipoxemia como la hipotensión y la acidosis nos hagan que este paciente con una vía aérea fisiológicamente difícil tenga un mal resultado.